perímetro de la calzada, el perímetro lateral, para todos aquellos que aún siguen pensando que se trata de derrumbes, de rocas erosionadas. Hechos objetivos, no teorías sin demostrar. Sí, hay trampas. Y estas que quedan por debajo de los pies son las que te frenan al final, sí, y no las ves, son sí, las peores, ¿eh? Es como una trampa de lazo esto. Es la hora de plegar, mira, Mini, Mini, que te va a comer el camión, Mini, no salga. Mira, Jordi, el perímetro lateral de la calzada, aquí también se observa. Mira, Antonio. Aunque no sepas de qué va, sí que notas que aquí hay algo que no, que está hecho, y lo que no voy a enseñar, lo tengo que está claro, hecho con intención, con una intención de por lo menos que la gente pueda pasar. Esta es una calzada prehistórica. Y allá arriba se halla un conjunto de altares. Lo que cabe destacar, este altar proximal a nosotros está dominando el curso del movimiento de los astros. Estoy mirando por si se trata de altar, porque muchas veces colocan los altares en los perímetros de la calzada. Sí que es un altar. Aquí tenemos la cazoleta y el canal de libación. Cazoleta y canal de libación. Y también está orientado. La orientación es perfecta, no nos lleva a error. Y tampoco se ha tratado de un derrumbe, ¿eh? No se trata de ningún derrumbe. ¡Marca la puta! ¡Marca, marca! Es amargo también. ¡Amarga! Más piedra. Calzada prehistórica, este es el lateral. Aquí se observa muy bien la piedra. Perímetro lateral de la calzada. Y como puedes observar, no se trata de ninguna obra moderna. Está claro que estas piedras no han caído aquí por casualidad, ¿eh? No, no, es el perímetro lateral de la calzada. Que esta calzada no se haya documentada en la historiografía de la montaña de Montjuïc. Es decir, tenemos documentada la calzada inferior del Morrot, tenemos documentada la calzada que transita en la cota superior, adyacente al castillo, pero esta calzada que se halla equidistante entre la calzada inferior del Morrot y la calzada superior, no aparece documentada en la historiografía, es decir, es como si no existiera. Yo por lo menos no he encontrado nada. ¿Y quién era Julio César? Que me enteré yo de la hierbita. ¿Qué corona, Nerón, te ha, ¿eh? ¿Qué corona te ha hecho, eh? ¿Y Nerón? ¿Eso no pica? Nada, le pones cuatro tonterías, sí. El gusto de cada locura de cada uno, ¿no? Cositas así, ¿no? Una flor del almendro. Espera, espera. No, no, déjate maricona. Que se empieza con esto y acaba haciendo de trenzas y mechas y cosas raras. Fíjate que... Mira qué almendro tan bonito. Que las almendras del año anterior aún perduran y está floreciendo al mismo tiempo. Avanzado que no debe. Fíjate por donde nos lleva la calzada. Pero es limpio, no tiene nada, cachorros de agua, nada. Aquí alguien ha probado. No hemos sido nosotros. Es de pasar. ¿Veis? Sí. Sí, 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 sí. Estoy aprendiendo a... ¿Y esto qué es? A ver la montaña con Antonio. Mira. Habían crecido, estaban mucho más crecidas. Otra piedra. Perímetro.
según Eliseo. Esta tipología de calzada únicamente encaja en época prehistórica, o sea, yo lo tengo clarísimo. Y lo vais a ver porque esta calzada conecta con los altares. Por lo tanto, si la calzada transita por donde están ubicados los altares, tanto la calzada como los altares obedecen a la misma civilización. En este caso, la civilización madre. Esto es comida. ¡Envidia! Comida. ¿Cómo disfruta el Antonio? El Antonio es feliz en su montaña. Aquí tenemos los altares, que están distribuidos en diferentes terrazas. Allí se observa un altar con un gran conjunto de cazoletas. No sé si lo observa, Jordi. El altar superior. Sí. ¿No lo verás mejor? Sí. Toda la superficie se halla repleta de cazoletas. Se observa, ¿verdad? Uh-huh. Todo esto es el perímetro lateral de la calzada y todo esto fue colmatado. ¿Sabes lo que quiero decir, Jordi? Todo esto es un relleno de tierra artificial. Uh-huh. Todo permanece colmatado. Para que haga un paso más o menos horizontal. Sí, sí, se trata de un talud artificial. Siempre que aparece el color rojo, lo que quiere decir es que se trata de un centro sagrado. No se trata de erosión en este caso. Aquí tenemos una pequeña hornacina. Aquí tenemos dos ojos que están mirando igual que los altares, como bien dice Antonio. Aquí tenemos una cazoleta, una pequeña cazoleta. Aquí también tenemos otra cazoleta. Aquí otra cazoleta. Pues este color rojo, lo que quiere decir es que se trata de un centro sagrado. Y aquí tenemos un altar con petroglifos, donde están todos. Antonio, ¿puedes mostrar el altar? Vaya piedra. Mira. Vaya elemento. Fíjate que tiene un conjunto de incisiones lineales. ¿Lo veis aquí? Para enfocar su solo arco. Efectivamente. Parece un gran zarpazo esto, ¿no? La orientación está en relación con el nacimiento del sol durante el solsticio de verano. Es decir, 27 grados al norte desde el este. Mira, Jordi, si te puedes acercar, mira. El sol sale 27 grados al norte desde el este, en esta dirección. Y allí es donde nace el sol en el momento que se reproduce el solsticio de verano. Y también está orientado con el nacimiento del sol en el solsticio de invierno, es decir, 27 grados al sur desde el este, que sería allí. Conclusión, el altar está orientado tanto con el solsticio de verano, con el equinoccio y con el solsticio de invierno. Por lo tanto, se trata de un marcador astronómico. Esta es la zona ritual. Son elementos litúrgicos. Y todo indica que está orientado con el nacimiento del sol, no hay ninguna duda. ¿Veis este conjunto de círculos rebajados?
cazoletas con poca profundidad. Hostia, la garra de una huella de un pardo. Una manopla. Se trata de un petroglifo. No se trata de erosión. Vamos, una mano por toda la cara. Se ve claro, ¿no? Que no es ningún tipo de erosión, sino que obedece a un pensamiento. Puma, jaguao, vete a saber. Un podoglifo, entonces. Buena apreciación. Sí, sí. Se denominan podoglifos cuando tienen forma de huella. Liceo, esto hay que taparlo, déjate de rollo. No se trata de alveolos, de tafoni, sino que se trata de una mano inteligente, se trata de un centro sagrado. Fijaros la argamasa que utilizaron, barro, lo que indica que se trata de una estructura milenaria. Barro y piedra en seco, en algunos tramos. Toda la calzada realizada con materiales de la propia montaña de Montjuïc. Da la sensación de que haya un sitio por el que haya pasado gente. Ahora se ve más. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Sí. Este camino, no sé, yo no te sabría decir ni mucho menos ni cuándo hace que está hecho ni nada, pero que ha pasado gente por aquí y lleva su tiempo. Hasta que la naturaleza lo ha ido invadiendo y parecía que no fuera casi nada. Es una obra monumental, ¿eh? Obra monumental. Y hecha con las piedras y la arena, ¿no? Bueno, la tierra. Una obra de titanes, ¿eh? Construir esta calzada prehistórica en esta pendiente. Ya lo creo. Sacado de la ciudad, seguro que revuelven las basuras, porque fíjate todos los huesos que tienen aquí, y eso lo han traído las gaviotas, ¿eh? Madre mía. Bueno, y seguimos encima de la calzada, Sí, mucho respeto no le tienen estos bichos a la calzada, por lo que veo, ¿no? Sí, les da igual ni a los altares. Bueno, pues todo esto son restos de las comidas de... Hay huesos de relativamente gaviotas. Grandes, ¿no? Para ser sí. De gaviotas. ¿No? Mira, ahí hay uno de pollo. Yo tengo que ir aquí porque no vas como huele. ¡Que va por ti! ¡A capote abierto! ¡La liamos! ¡Oh! No me encuentro mal. Esto es sílex. Lo que quiere decir... que la calzada es prehistórica. Es mi piedra, deja de puta cagarme. ¡Sal de mi piedra! ¡Sí! ¡Échame! Mira la gaviota enfilada en el altar. Al lado de un almendro. ¿Qué? Y encima del altar, ¿eh? ¡Me habéis comido! ¡De foto! Cuando salgo a la calle me vuelvo loco. Poco a poco. Fijaros este altar. Mira, ¿ves la casa? Tiene forma esta antropomorfa. Mira. Este cristal es muy antiguo, ¿lo ves? Sí. ¿Ves los colores que tiene? Sí. Es como multitud de colorines, como desfragmentado, ¿no? Puede ser cristal de origen romano, tranquilamente. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Lo vamos a dejar en su lugar. Esto es el resultado de un derrumbe, evidentemente, porque aquí tenemos los signos, es evidente.
Esto no quiere decir que todas las estructuras que se hallan aquí en la montaña de Montjuïc sean la consecuencia de un derrumbe, ni mucho menos. Esta es muy curiosa, esta piedra. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Te pongo una multa! ¡20.000 euros! ¡Venga! ¡A casita! ¡Vamos, venga! ¡Ale, ale! ¡Qué poca vergüenza! ¡Venga, hombre! ¡Tú también! ¡Fuera! ¡Ah, no, es una gaviota! Antonio, ¿ves el perímetro por donde va? Mira. ¿Lo ves? El perímetro externo... Era el cantó. Mira, venga, esto es muy nuevo. Esto es muy nuevo. Está oxidado, ¿eh? Mira, 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 más nuevo, mira, ven, ven aquí, ven aquí. Esto es nuevo, ven aquí. Esto sí. Pasa que se caga y lo tapa. Un caballito de mar, una piedra. Eso no lo va a ver nadie. ¿Para qué enrolla la piedra? Porque mira cómo lo tiene... Aparecen unos bloques enormes aquí. ¿Dónde está la gente de la muerte? ¿Tiene otra tecnología? No, no, si no podías levantar la piedra con la gente o algo. ¿Cuánto no puede ser humano? Jordi, cuando veas este pedazo bloque, fíjate el bloque que utilizaron para perimetrar. Eso es lo que está movido con la mente, eso no creo que haya humano que lo mueva, ni 10.000 hombres. Hombre, con un poco de tecnología y mucha mano, igual sí que... ¿Qué tecnología había antes? Ah. No había excavador, no había nada. Todo eran poleas y... Se tenían que buscar la vida con ingenio más... Esto levanta una polea para la burra rodando para abajo. Para que se escape la piedra se llevan los caballos y todo. Igual que esa otra, fíjate qué dimensión. Pues... Bueno, mi padre, un poco para buscar, aquí hay como un margen... ¿Para que son una lúa? Lítico. Fijaros. Aquí tenemos comida para hoy. Y no tira el campo. Toma. ¡A comer! ¿Me pasas una? Gracias. No es por nada, pero uno mira y dos come. ¡Qué malo! ¿Honduriano? Gracias, nen. No, yo te lo cobraré, no te preocupes. Vamos a probar la cuerda contigo. Esto ha salido un poco amarga, ¿eh? Ah, pues entonces saco con tío. Cuando te pongamos la cuerda y haga... esto que no va. Vamos, venga. Vamos.